Fue capturado alias Leonardo mediante operativos de registro y control en la Comuna 6 de Barranca Bermeja. Este sujeto fue privado de su libertad por el delito de receptación momentos en los que se movilizaba en una motocicleta, la cual al verificar sus antecedentes registraba como hurtada. Gracias a los diferentes planes preventivos que viene desarrollando el personal adscrito al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se logra la recuperación de una motocicleta, la captura de una persona de 23 años por el delito receptación, asimismo la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en la ciudad de Barranca Bermeja mediante la modalidad de alada. Este hombre de 33 años de edad fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica. Importante recordar a toda la comunidad sobre el parqueadero de estas motocicletas y vehículos, que debe ser en un sitio seguro, ya sea al interior de la vivienda o en un parqueadero, teniendo en cuenta que se han presentado varios casos donde las motos han sido hurtadas mediante esta modalidad. Recordamos el número único de emergencias 123 y los números únicos de los 11 cuadrantes que funcionan en el distrito petrolero de Barranca Bermeja. En el barrio El Dorado de Barranca Bermeja, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia por hurto de un hombre y una mujer quienes minutos antes en el sector comercial de Barranca Bermeja habían intimidado con un arma de juguete a una señora quien mediante la modalidad de atraco le hurtaron una cadena de oro. Se logra la captura de una pareja que mediante la utilización de un arma de juguete había hurtado una cadena de oro avaluada en 800.000 pesos en el sector comercio de Barranca Bermeja. Una reacción muy importante, se aplica plan candado en este importante sector comercial de Barranca Bermeja y de esta manera logramos esta importante captura. Mediante estos controles por parte del Departamento de Policía Magdalena Medio y las oportunas denuncias de los ciudadanos, en lo corrido del año se han capturado 57 personas por el delito de hurto. Por medio de las líneas de emergencia 123 fue capturada esta pareja, donde se logró la recuperación del elemento hurtado.